Bienvenidos a Vivanco. Hoy preparamos otra receta también con vino. Hoy preparamos una salsa de queso azul con vino blanco, que es muy sencilla y seguro que también os gustará muchísimo. ¿Quieres saber cómo prepararlo? Pues vamos a ello. Para realizar la salsa necesitaremos 250 gramos de queso Roquefort o cualquier otro queso azul, 75 gramos de mantequilla sin sal, una taza de vino blanco, pimienta negra, una taza de nata para cocinar y cebollino y cilantro fresco para servir. Mezclaremos el queso azul o queso Roquefort con la mantequilla. Es importante que los dos productos estén a temperatura ambiente, así será mucho más fácil de mezclarlos entre ellos y que quede una mezcla bien homogénea. Cogemos un cazo en el que pondremos el vino blanco y la nata y lo tendremos que llevar a fuego mediano para que reduzca un poquito. Y después le añadiremos la crema de queso y mantequilla, salpimentamos al gusto y casi tendremos lista nuestra salsa de queso. Si vierais que al queso le cuesta demasiado tiempo que reduzca o que quede esta textura de salsa, lo que tendríais que hacer sería poner una cucharadita de maicena disuelta en un poquito de agua que no esté fría, pero que tampoco esté caliente. Disolvéis la maicena bien y la incorporáis a la salsa de queso y así os aseguráis que espese. Y ahora es el momento de emplatarlo. Decoramos con cebollino y cilantro. Esta crema o esta salsa de queso la podéis usar tanto para acompañar carnes, para acompañar picos de pan, tostadas, una tostada con un poquito de tomate, para dipear con nachos, lo que más os guste. Ya veréis que tiene un sabor espectacular. ¿Qué os ha parecido esta receta? Si sois amantes del queso, estoy convencida de que os encantará. Es una forma rápida de hacer un picoteo, un aperitivo, algo diferente. Y si lo acompañáis de un vino fino y afrutado como este, muchísimo mejor. ¡Buen provecho!